Bueno, buenas noches, seguidores del periódico La Opinión de Costa Rica. Los saluda su servidor Francisco Bautista. Nos encontramos transmitiendo desde las afueras de la Unidad Integral de Procuración y Justicia en el puerto de Tuxpan, Veracruz, donde elementos de la Policía Municipal se encuentran en este momento ingresando a esta demarcación a una mujer que fue detenida el día de ayer, nos comentan, por elementos de la Policía Ministerial acusada de cometer presunto fraude por venta de terrenos en esta ciudad y puerto de Tuxpan, Veracruz. Se ha iniciado una carpeta de investigación en torno a los hechos que se le acusan y en este momento va a ser presentada ante el fiscal que la está requiriendo. Es de mencionar que los terrenos con los que estaría involucrada se encuentran en la colonia Fausto Vega Santander de esta ciudad y puerto de Tuxpan, Veracruz. Los elementos policíacos trasladaron a la acusada a las instalaciones de esta fiscalía para que se determine su situación legal y si va a ser remitida ante la autoridad competente o va a seguir su proceso en libertad. Esto es lo que se está registrando en el puerto de Tuxpan, Veracruz. Como pueden ustedes observar, los elementos policíacos se encuentran resguardando esta fiscalía toda vez que se detuvo a una mujer acusada de presunto fraude por venta de terrenos en varias colonias de esta ciudad. Es de mencionar que las autoridades están invitando a la ciudadanía a que, si conocen a la presunta, acudan a las instancias ministeriales correspondientes a interponer la correspondiente denuncia. La mujer, nos comentan, responde al nombre de Dora N. Y también sería acusada de intimidación y otros, y lo que le resulte. Esta es la información que se está generando hasta este momento en el puerto de Tuxpan, Veracruz. La inculpada, la acusada, la señalada ya se encuentra al interior de estas oficinas y va a ser presentada ante las autoridades ministeriales para que se determine su situación legal. Una mujer de nombre Dora N. fue asegurada por elementos de la Policía Ministerial y fue presentada ante las autoridades correspondientes. Esto está ocurriendo en este momento en el puerto de Tuxpan, Veracruz. Y también observamos también movimiento policíaco en esta cuadra de la fiscalía. Al parecer se trata de una riña. Estábamos transmitiendo lo de una mujer que fue asegurada por las autoridades y presentada, y se suscitó aparentemente una riña en este lugar. Las autoridades están realizando su trabajo. Vamos a permitirles que realicen lo que tengan que hacer y nosotros vamos a cerrar nuestra transmisión de manera momentánea. Vamos a investigar qué está sucediendo aquí sobre este bulevar Maples Arce para llevar la información concreta hasta sus pantallas. Cerramos nuestra transmisión. Gracias por su preferencia. Recuerden reaccionar, comentar y compartir. Sobre todo compartir esta transmisión del periódico La Opinión de Costa Rica.